Hola chicos, en este video vamos a conseguir la skin más épica de todo Piggy. Y además de eso, cambia de color con cada ataque. Este muchacho me llena de orgullo. Bueno chicos, estamos de regreso en Piggy porque ha salido hace unos días una actualización del Season 4 con nuevos objetos, nuevas trampas, nuevas skins. De hecho, se me estaba pasando ya un poco esta actualización porque hasta ahora no he conseguido nada, ni un punto, no, pero a ver, ¿por qué lo he estado dejando? Bien, en este video vamos a conseguir todos estos objetos, voy a conseguir todos los puntos, así que tenemos que empezar porque nos quedan solamente, bueno, de hecho quedan varios días todavía para que termine la actualización, pero miren nada más estos objetos nuevos, estas trampas, esta skin nueva de tigre también. De hecho, ha salido una nueva trampa que es un tornado, la skin alternativa de Camozzi la momia, y también hoy vamos a conseguir, y les voy a enseñar a conseguir esta nueva skin que cambia de color. ¡Ay, hermoso! ¡Sublime! Y bueno chicos, para poder ganar estos objetos lo primero que tuve que hacer es ganar experiencia. Sí, tenía que subir de nivel en la experiencia para poder reclamar las nuevas skins. Esto lo gané fácil en algunos mapas, pasándolos, utilizando los artículos y también haciendo las misiones. Y con eso ya estaba listo para reclamar estos premios. Y ahora sí, regresamos, pero ya tengo la experiencia al máximo, chicos. Ahora sí puedo comprar y puedo conseguir estos nuevos objetos y estas nuevas skins. Bien, vamos a ver las cosas que podemos comprar. Tengo 1150 caramelos, miren nada más. Por aquí me salen las fichas, a ver, 250 fichas de cerdo. Me salen también estas decoraciones para el build mod. Después me sale la skin alternativa también de tigre, muchos objetos más, incluido las nuevas skins. Bien, de hecho, como siempre, lo primero son estas fichas que no voy a comprarlo. Vamos a pasar a observar cada uno de los nuevos objetos. También está esta decoración que es para el build mod, para este modo de construcción. Es algo curioso, salen por ahí algunos esqueletos, una antorcha y parece que también es una tumba. Por aquí está también la skin alternativa del tigre aventurero. ¡Wow! Nada más, mírenlo, es el tigre aventurero con ese nuevo traje. Ahora, me sale aquí esta nueva trampa. Esto está interesante, creo que se puede aplicar bastante para el build mod, para poder hacer unos mapas nuevos con esta trampa que es un hacha que está colgada. Así que me parece un buen objeto también para poder comprarlo. Después ya me sale este otro objeto que también va para el modo construcción. Que es, a ver, vamos a ver, que es del evento de las cuerdas. Eso es lo que nos está diciendo. De hecho es bien interesante, pero no sé exactamente qué es. Me siento estafado. Bueno, vamos a pasar mejor a ver el siguiente objeto, que es una lupa, un accesorio que podemos utilizar también dentro del juego cuando creemos nuestros mapas en el build mod. Pero, ¿qué es exactamente? ¿Eso es neta? A ver, vamos a saber más cuando lo utilicemos en este modo. Pero, obviamente, es un objeto que vamos a poder implementar en el build mod. Ahora, vamos a pasar al siguiente premio, que vendría a ser este tornado que está súper épico. Ya he visto cómo funciona. Te ralentiza por un momento y así pueden atraparte. Así que tengan bastante cuidado con estas trampas. Están geniales los tornados. Me parece una muy buena idea para que implementen esta nueva trampa. Y ahora, miren a Camozzi. ¡Wow! ¡Qué miedo! Es la nueva skin alternativa. Ahora viene más épico con esta espada que lo está atravesando, con esta nueva ropa, este nuevo traje, este nuevo sombrero. Ahora sí, Camozzi está más vivo que nunca. Vos eres un payaso, ¡esto es en serio! A ver, bueno chicos, vamos a pasar a ver la última skin, que es Griffin. Es la skin que hemos estado esperando, la increíble skin que cambia de color. Minitoon nos vuelve a sorprender, es la segunda skin neón. Bien, vamos a ver, ya lo compré, lo voy a equipar. Griffin es un caballero medieval, lleva un hacha como arma para poder atacarnos. Pero no solo eso, lo sorprendente es que puede cambiar de color y es neón. Y es momento de verlo dentro del juego, mírenlo nada más, o sea, es una skin épica, increíble. Creo que si hubieran niveles de skin, esta sería una legendaria. Chicos, aparte de eso, su hacha va botando una especie de humo o vapor.
Aparte, también le brilla el traje. Por momentos se pueden ver chispeos que salen en su traje medieval. Es increíble. Y eso que todavía no vemos lo mejor de todo, que es obviamente el cambio de color. Yo también me he quedado completamente sorprendido. Un buen acierto por parte de Minitoon. Creo que se ha tomado muchísimo tiempo para poder hacer este skin. Y mírenlo nada más. Este skin está increíble por donde lo vean. ¿Por qué no salió antes? Todos lo hubieran conseguido. Bueno, todavía tenemos oportunidad. Junten la experiencia, hagan las misiones y pueden conseguir esta skin. De hecho, hasta el momento solo hemos visto el diseño, hemos visto con qué arma nos ataca, pero no hemos visto cómo nos ataca, y es lo que vamos a ver ahora. Es bastante alto también este skin. Y bueno, voy a usar esta segunda cuenta, este pelotocino, para poder sacrificarlo. Y ahora va a morir. Un hombre no puede escapar de su destino. Pero va a ser para poder mostrarles a ustedes cómo cambia de color. Y puede cambiar a cualquier color, ¿eh? No me lo creo. Mírenlo nada más. ¡Qué épico! A ver, chicos, me he quedado con las ganas de seguir viendo los otros colores en los que se puede transformar esta skin medieval. Ataco, color rojo neón. No me lo creo, en serio. Otro ataque más. No, verde. Wow, está genial. Este es, bueno, para mí este es la mejor skin que hay hasta el momento en Piggy. Díganme en los comentarios qué les parece. Miren ese color. Chicos, está súper genial. Me da hasta miedo de poder enfrentarlo. Esta skin es poderosísima y aparte que tiene ese diseño épico. Bueno, ya me dirán en los comentarios qué les parece. Si también es su skin favorita para ustedes. Ahora cambia de un color morado neón. Genial, puede cambiar a cualquier color. No solamente cambia una vez, sino cada vez que ataca va cambiando a un color diferente. Aparte de eso también, bueno, el diseño está genial. El brillo que tiene lo hace muy interesante. Una de las cosas que podría decir de este skin es que como brilla mucho, pues obviamente no es tan fácil para él esconderse en la oscuridad como otras skins que son un poco más oscuras, ya que a este se le vería fácil, muy rápido por el brillo que tiene. Pero creo yo que a estas alturas, pues la mayoría de ustedes son unos cracks ya jugando, ¿verdad? Con estas skins de Piggies. Y se les haría muy fácil poder atrapar a los demás. Bueno, como pueden ver, esta skin cambia a cualquier color. Vamos a atrapar uno más y a ver. Miren, otra vez color dorado neón. A ver, voy a dar mi punto de vista. Y para mí, esta skin es la mejor hasta el momento. La mejor en diseño, la mejor que tiene en cinemática. Le cae bastante bien para hacer una nueva actualización dentro del juego. Creo que todos estábamos esperando un skin común en esta nueva actualización, en el Season 4. Pero sí, hasta yo me quedé sorprendido con esto porque es algo que jamás habíamos visto. De hecho, hace poco vimos con el Sentinel Neón que se podía transformar en varios colores. Pero la diferencia con este skin es que esta cada vez que ataca se cambia a otro color, mientras que el Sentinel pues cambiaba en cualquier momento. Bien, chicos, aquí lo tenemos. Esta es la nueva skin más épica, más increíble de todo el juego. Díganme en los comentarios qué les parece. ¿Ya lo han conseguido? Bien, solamente tienen que juntar la experiencia, hagan las misiones y van a poder conseguirlo así de fácil. No está complicado, no cuesta Robux. Es una skin que se consigue simplemente con algunas monedas después de haber jugado unas cuantas veces en Piggy. Y bien, otra de las cosas que también me gustaría mencionar es qué va a pasar con Piggy próximamente, qué se sabe de las próximas actualizaciones, va a haber un bug 3, qué está haciendo Minitoon. Seguimos esperando para saber más noticias. Como ya sabemos, Minitoon se va a tomar un descanso, un gran descanso todavía, que creo que faltan un par de meses más para que él pueda otra vez trabajar en algunos proyectos en Piggy. Dijo que ya no iba a seguir la historia, pero también en uno de sus comentarios mencionó que probablemente esta historia no ha muerto aún. Así que se vienen nuevas cosas. Bien, esta ha sido la nueva skin llamada Griffin, la skin de neón. Seguramente para muchos de ustedes también se va a convertir en una de sus favoritas, al igual que a mí. Por eso me gustaría saber en los comentarios cuál es su opinión. Si les gustaría que Minitoon siga sacando skin que brillen, que cambien de color, que sean de neón, o tal vez este tipo de diseños pues no los convence demasiado, ¿verdad? Bien,
espero también poder leerlos en la caja de comentarios. Si ya han conseguido también los otros objetos que son las trampas, los objetos para el build mod, también la otra skin de tigre, están geniales todas. Y bueno amigos, hasta aquí llegamos en este video. Esta ha sido la increíble nueva skin de Piggy y Griffin de Neón, que está súper genial. Tienes que conseguirlo también, dime en la caja de comentarios si ya lo tienes. Recuerda dejar un buen like y suscríbete para no perderte mis próximos videos, cracks.